ya de esta india en la mesa. La verdad es que la había invitado a comer a la cocina. Llévate esa mugrosa a la cocina. Que coma lo que sea y que se vaya. Mefo, buenos días. No. Pues ya me estaba listando, creí que era acción. ¿Sí? Ando en el lunch. Cóctel de camarón. No, hombre. Este cabrón, ¿quién quiere salir? Además, aquí la está bien. Dale. Me están dando una llamada, ¿eh? Semefo, buenos días. ¿En qué giro? Pasaste, ¿eh? Mira nomás la camilla que me dejaste. Ya, no pasa nada. ¿Infarto? Nel, parece que fue golpe de calor. Ahorita se va a saber. ¿Vamos a ir al concierto? No creo que vaya a poder ir, la neta. Tenemos una nueva rola. El futuro, el futuro, el futuro. Seré por atrás, por atrás, por atrás. Seré toda la vida, toda, toda la vida. Por atrás, todo, todo por atrás. Todo por atrás, todo por atrás.
Posible. Y huele, no mames. Nos estás pudriendo, güey. Báñate, paro. Huele a muertillo. Un jaboncito. O dos. No vengas después del jale, me espantas a los clientes. Sorry. Unos cigarros. Uy, qué miedo. Sí, ese estuvo cabrón. Nada más de verlos en los periódicos. Eso no es nada. Cuando quieras nos echamos unas cheves. ¿No se te gustan los zapatos? Debes en diario. Este es mi homie. Thank you.
Entonces, ¿conocías a mi Carla? Sí. Estábamos juntos en la secundaria, pero hace mucho tiempo que no lo veía. Y a ti menos. Y sí, me enteré de lo que le pasó. Iván, ¿verdad? Ey. ¿Tú? Rosa. ¿Rosa? Iván. Mucho gusto. Rosa, tengo que ir al baño. Pues ve. Sola. ¿Qué, qué? ¿Te hicieron algo o qué? Ahorita te cuento. ¿Estás bien? Este pinche piel horrible que me estaba acosando. Aprovechó cuando te fuiste al baño. Vino bien pedo para decirme que bailáramos. Le dije que no estuviera chingando y el muy culero me manoseó y se fue. ¿Pero cómo que te manoseó? ¡Me agarró las chichis, pendejo! Nada. ¿A dónde vamos? No sé. A donde tú quieras. Sí que le diste. Sé que no estuvo bien lo que hice, pero él no debía haberte pegado. Además, no entiendo por qué nadie te defendió. Es que todo fue muy rápido. A lo mejor ni cuenta se dieron. Pero para eso estás tú. Para defenderme. ¿Cogido en un motel del centro? No, pero me parece lo más pervertido que puede haber. Pégame. ¿Eh? Sí me gusta, pégame.
¡Ándale! No, no, hombre, calmada, morra. Pues mejor no. Espérate aquí. Ahora sí, cabrona. ¿Dónde queda ese primer putazo? Paul, necesito que me hagas un paro. Me salió un inconveniente y no puedo ir al trabajo. Por favor, cúbreme. ¿No? ¿Por qué no? Paul, es en serio. Por favor. Paul. Venimos de la Iglesia de la Nueva Esperanza. Estamos haciendo una rifa para comprar los instrumentos para el coro de la iglesia. Si es para cantar, no necesitan instrumentos. Por favor, ayúdenos. Apenas estoy aprendiendo a tocar la guitarra. ¿Qué están rifando? ¿Y yo? ¿Yo para qué quiero eso?
Para que lo mate y se lo coma. No, yo no quiero eso. No, gracias. Pobrecito. Nadie lo quiere. No te preocupes, Dios lo va a castigar. Denme uno, pues. A 20. Nosotros le avisaremos si gana. ¿Cómo se llama? Iván. ¿Iván qué? Iván, nada más. Ok, gracias. Vamos. ¿Pasó, Paul? ¿Encontraron qué? En el centro. ¿Ve tú? No, ve tú, la neta. Yo me quedo haciendo guardia. Gracias. Hola, tío. ¿Y tú qué haces aquí? De lo que te perdiste anoche. Hubo varios. Un picado. En una volcadura fallecieron dos. Un descabezado, dos quemados, un colgado. Estuvo fuerte. Hubo jale. ¿Y la cola que estuvo duro? ¿Y una mujer? ¿Cuándo? Anoche la trajo Solís, pero de un ejido. ¿Y la del centro? Alístate, tú vas a hacer ese levantamiento. Todavía no has ido. No, sí, ya iba, pero... A ti te toca. El Paul se va a quedar embalsamando. Haciendo el sexo oral y luego el viejito me cayó encima. Estaba todo tieso y no me podía zafar, me dio muchísimo miedo. ¡No me lleve! Listo, ya puedes pasar. Habitación 104. ¿Qué fue? Un viejito que exageró con un puño de pastillas de esas azules, pero hasta ahí llegó. Dicen que le quedó un tiro montado en la recámara. ¿No quieres pasar? Cuidado, Ivancito, no te lo vaya a pegar. ¿Puedo pasar al baño? Simón. Ahí no hubo nada de acción. ¿Qué hubo? ¿Ya mejor? Sí, ya estuvo. Tómate una pastillita, pero no una de esas. ¿Y para qué quería tantas?
Pues no salía de aquí el viejito. Imagínate. Echa la mano. ¿No? Oye, ¿tú también te la vives aquí en el centro, no? Hombre, para nada. Yo creo que sí te he visto. No, yo casi ni salgo, nomás de la chamba al trabajo y a la casa y ya. Pero tú no trabajabas antes en la noche. ¿No? Bueno, sí. Pues sí, sí, me la llevaba en el centro ahí chambeando nomás. Ya ves que cuando no es uno por congestión alcohólica es uno filereado, ¿no? Puras de esas. Puras de esas. Ayúdame. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. El Paul te dejó el periódico. Gracias. ¿No ha habido otra llamada? No, ya se calmó el asunto. Ayer sí que hubo acción para el Paul. Allá quedamos en que te voy a enseñar en Balsamar. ¿Por qué? Bueno, porque en días como ayer, pues, se nos juntan los cuerpos. Ya sabes que hay que darle salida de volada. Tío, yo necesito hablar contigo. Yo no creo que este trabajo es para mí. Hombre, si no te espantaste al principio, ahora menos. No, no es por eso. Este trabajo me ha dejado mucho. Pero yo me siento medio raro. Me dan náuseas ya. En estos momentos te necesitamos. Bueno, podríamos darte unas vacaciones. Sí. Deja que me desafane, que me desaparezca un rato. Al final del verano, cuando regresen los sindicalizados. Qué gacho estuvo lo de la mujer, ¿verdad? Lo de la viejita. Sí, sí estuvo bien gacho.
dejes de mojarme, pues tus gotas las siento de mi sangre. Un cielo tan rojo vino ayer a acompañarme, y las aves volaron con sus vientos. Siempre el camino donde es algo que escogiste. Lluvia, mojales y llévate mi corazón. Si me van a encontrar, pues que me encuentren. Si me van a encontrar, pues ya que... No. No, yo no era. No, yo no sé quién es. Yo no estaba, no. Yo estaba en mi casa. Caguamas. No. ¿Cuánto por los envases? ¿Las vas a dejar todas? Y una botella de agua. Gracias. Iván. Te guardo algo. Ah. Gracias. ¿Cuánto va a ser? No, nada. ¿Rosa? He estado buscando por todas partes y nada. ¿No has vuelto al centro, verdad? No, la verdad no. ¿Sabes? No es por ser mamona, pero el otro día sí te pasaste. Perdón, es que a mí no me gusta así. No seas tonto, no lo digo por eso. Lo que pasa es que cuando me desperté ya no estabas. Terminé deambulando por el centro hasta llegar al bar. Casi me desmayo con el pinche calorón. Sorry. Es que tenía que ir a trabajar. ¿Será que me puedes llevar a mi casa? Vivo aquí cerca. A unas 3 cuadras. Que me la encuentro en la calle. Te digo que fue como un pinche milagro. Y tú todo asustado. No, yo estaba cagadísimo. Si hasta hablé con Dios, limpié el cantón. Ay, hasta vendí los envases de cheve, con eso te digo todo. Todo arrepentido el hombre nuevo, ¿no? Pero me dijo, pues, que nos volviéramos a ver.
que porque la había pasado muy bien. Pues así me gustan a mí, aguantadoras. ¡Todo por atrás! ¡Todo por atrás! ¡Todo por atrás! ¿Quieres repetir la experiencia? Que porque nadie le había tratado como a ella le gusta. Sí, sí, que se excita pues cada vez que se ve en el espejo y se ve el moretón y que se acuerda de mí. Estás pesado, todo. No más lo que es. Ay, yo sí me la echaba. Pues creí que le iba a llamar ahora para llevarla donde enterramos al Dani. ¿Le gustan los muertos? No seas pendejo, Paul. Si era amiga de mi carnal. El futuro, el futuro. Preparando, encontré un billete y le seguí. Encontré una cadena, preparando, y en un costal me encontré un bebé. ¿Cómo? ¿Cuerpecito? Un feto. Ya puede pasar, compañero. Póngase todo el equipo. Está bien putrefacto, ¿eh? ¿Qué pasó? No se me agüite. Ya estamos metidos en esto. No nos queda de otra. ¿Qué onda? ¿Le gané el coche? No, nos lo ganamos nosotros. Así que se andan clavando la feria. No, si quiere vaya y pregúntele a la iglesia. Órale, pues. Es que ahora lo estamos vendiendo. Pues llévele a una carnicería. Es que nos quieren dar bien poquito. Nos faltan 200 pesos para regresarnos. ¿De dónde son? De Mochis. ¿Y qué andan haciendo por acá? No sé. ¿Y sus papás dónde están? No sé. ¿Tienen sed? ¿Quieren agua? Vénganse. ¿Y lo van a matar para comérselo? A lo mejor, quién sabe. ¿Quieren que la lleve a la central camionera? No, gracias. Ya sabemos por dónde está. ¿Cómo se llaman? Yo Regina y ella Cassandra. Bueno. Es que huele ya, Daniel.
¡Hombre! ¡Salte de aquí! ¡Órale! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí no! ¡En este cuarto no! Si te portas mal, te voy a hacer carnitas, ¿eh? Te dije. Vamos a dar una vuelta. Vente. Homie. Si te quedas tú aquí solo, te vas a asar, ¿eh? Vente conmigo. ¿Y esto qué onda? Es mi homie. ¿Desde cuándo? Desde que vive conmigo. No mames. ¿Y lo visitas seguido? Pues la verdad, lo he visitado 2 veces. Cuando lo enterramos y la otra, pues, ¿no? No hace mucho. Bueno, entonces no me tengo que sentir tan mal por no haber venido antes. Yo soy el que... Fue algo muy cabrón para mí y para mis papás cuando pasó esto. No sabes.
¿Le escribiste algo? Es una carta de despedida. No sé si anda por ahí preocupado, porque se fue así tan de repente. Yo creo que los que nos preocupamos somos los que nos quedamos. Tenía una voz muy particular. Sí. A veces siento que su música me persigue. Con fuerza, como me gusta. Menos mal que a mí no me gusta que me peguen. No puedo creer que me estés diciendo esto. Yo no me ando burlando de cómo te gusta coger. Ay, si nomás decía, pues no me estoy burlando. A nadie le gustan los golpes. Me gusta sentirme sometida, que es diferente. Hay a quienes les importa el tamaño. A mí, si la tienes chiquita, la verdad no me importa. ¿Y para tus estándares cómo la tengo? Te digo que eso no me importa. No te creo. ¡Comi! ¡Cáile! Gracias por traerme. ¿No hay de qué? Siento mucho no haber podido estar cuando pasó el accidente. De cierta manera estuvo mejor que no hayas estado, ¿eh? El carro se cayó tan hondo que tardaron días en recuperar el cuerpo. ¿Sabes dónde es? Kilómetro 52, carretera Mexicali y La Rumorosa. ¿Vamos? ¿Quieres agua o algo? No se nos vaya a escapar tu homie, entonces sí. ¿Ya casi llegamos? Tiene una cruz. Ahí mi papá le puso una cruz blanca. Ahí donde se cayó. ¿Nos vamos caminando? ¡Rosa! 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 Thank you.
chop suey con arroz, dicen los ministerios públicos. Luego te hablo. No, pues, ¿qué pasó? Tráete todo el equipo porque es un chop suey con arroz. Ahí ya sabemos que es un putrefacto. Cuando dicen que es un ceviche, es un putrefacto en el agua. Y lo agarras y, pues, en los guantes se te queda la masa. Pues se cuece el cuerpo en el agua. ¿Haz de cuenta un ceviche? No sabía que trabajabas en eso. ¿Y no te da miedo que un día te hablen y tengas que recoger un familiar? ¿Qué era lo otro que me ibas a contar? Ya no te quiero pegar. Eso lo haces mejor que nadie. Por eso. Gracias por no dejarme allá arriba. Eso no va a volver a pasar. Rosa. Hay algo que te quiero decir. ¿Te acuerdas el otro día allí en el motel? No puedo creer que me hayas creído muerta y me dejaras ahí. Créeme que nunca me había sentido tan miserable. Gracias. Adiós, homie. El cuerpo corresponde al nombre de Porfirio Barrera Martínez. Tiene un tatuaje en forma de flecha en el antebrazo izquierdo.
Gracias, doctora. Hasta luego. Pues según los datos que tienen, sí sepultaron a alguien con estas características entre marzo y abril del año pasado. ¿Cuándo no lo podemos llevar a Magdalena? Primero tenemos que ordenar una exhumación. Luego se le hará un análisis forense para comprobar que es él. Discúlpenme. Paul ya te está esperando en el anfiteatro. Y si ese es el caso, pues se hace el traslado a la ciudad de Magdalena. Gracias, doctor. No sabe cómo lo hemos buscado. Ese es nuestro trabajo. Después de que cubres el cuerpo con el líquido de cavidad arterial, lo amortajas. Luego lo envuelves en este plástico especial. Pásamelo. ¿Y así pasa al refrigerador? ¡École! Para que se preserve. Claro. Lo envuelves. ¿Así queda? Ah, listo. Como tamalito. Ándale, como tamalito. ¿Cómo te fue con la embalsamada? Pues no, no estuvo tan difícil, ¿eh? Fue un putre. Ey, Iván, te voy a dar 2 semanas de vacaciones, pero con una condición. ¿Cuál? Te vas a Ensenada a ver a tus papás. Ya sé que tu papá es un cabrón, pero ahí la que la lleva es tu mamá. Eso siempre ha sido, tío. Ya que mi mamá se recupere, me la voy a traer para acá. Tu madre no se aguanta este calorón. Ya que vaya bajando, a lo mejor. Es estrés y deshidratación. Le tengo un abanico, pero me cortaron la luz. Estos animales son muy susceptibles al calor. Igual si lo dejas afuera no aguanta. ¿Qué me recomienda? Tienes que tenerlo en un lugar apropiado. En un corral o en un lugar refrigerado. Mira, vamos a dejarlo en observación unas 2 horas. Una terapia de líquidos. La vio cerca, el pobre. Yo no sé qué hubiera hecho si se me hubiera muerto. Pues lo hubieras hecho carnitas. No, si este es mi homie. Yo este lo quiero como mi carnal. ¿Qué?
¿Eres vegetariano? Nada más quería saber cómo estabas. Te quería contar que el homie se me puso muy mal y está en el veterinario. Pero ya todo bajo control. Luego hablamos. Bye. ¿Qué chingados vienes a hacer aquí, cabrón? Espérate. ¿Eh? Déjamelo. ¿Qué onda contigo? Lo que me gustaba hacer contigo ahora me gusta hacerlo con alguien más. Y olvídate de estarme acosando. ¡Te vas a la verga, compa! Ya está. Ya sabes, pues, como conocí a mi carnal. Simón, tú sabes cómo yo quería ese güey. Tú sabes, ¿no? Bueno, pues tú no sabes, porque no vivías aquí, pero tú te das cuenta. Tú chúpale. Eso. Ahora. ¡Ay, güey! Espérate. Tú sí eres mi homie, la neta. Y aunque me duela, pues nos vamos a tener que separar. Pinche calorón de Mexicali. A donde vas, vas a estar mejor, vas a ver. Supiera lo que yo veo en el jale. Se te pone la piel de gallina. Pero pues cuando sientes el dolor, son los que se quedan nomás. Hombre, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Los homies. A ver. Eso.
ustedes, el dirigente del Frente María Novaro, por una tarifa justa de luz. El doctor Samuel Osuna Patrón. Estamos reunidos en memoria de una víctima mortal de las altas tarifas de luz. María, tu muerte no será en vano. Desde allá arriba mirarás la luz de nuestra victoria. Suéltalo. Déjalo que ande, no le va a pasar nada. Ah, bueno. Mi hijo, ¿cómo estás? Bien, qué madrina, gusto, ¿y usted? Qué gusto verte, bien. ¿Y el padrino qué onda? Pues ahí anda, en eso de la manifestación de la luz. Sí, ya, pues ahí lo vi en la tarima, trepado. Sí, hombre, ya no más falta que le pongan una bomba ahí en la comisión. ¡Hijo de su! Ven, verás lo que te hice. Iván, sí, aquí está. Te lo paso. Iván, tu mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo sigues? No, 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 ahorita ni vengas, que está el calorón, que parece que están aventando lumbre. Mira, mamá, mejor yo voy. Ya hablé con mi tío y me dijo que me va a dar 2 semanas. Ya me dijo, hombre. Ay, mamá, ¿por qué te voy a estar echando mentiras? No, es en serio. Si quieres, háblale y pregúntale. Es en serio, mamá. Ándate. Mamá, me están hablando del trabajo, ¿eh? Sí, yo ahorita te marco. Ándale, pues, te quiero mucho, mamá. ¡Paulino! ¿Cuántos? Yo estoy aquí en el valle. Si quieres, allá nos vemos. Está cabrón, ¿no? Mejor que me metan en una oficina. Imagínate que vengan esos cabrones, ¿eh? Y uno aquí a raíz. Como policía de rancho. Una resortera, por lo menos. Ya me veo yo llegando al mitin ese sin nada. ¿Cuál respeto? Luego, ¿qué va a decir mi morrito si me ve sin pistola? No, pues ahí sí está cabrón. No, tú no entiendes porque no tienes. Oh, ¿qué pasó? Pistola. ¿Los ministeriales? ¿La prensa? ¿O dónde andan? No, es que también ejecutaron a algunos allá por la salada. Fueron 2 llamadas anónimas, pero primero reportaron a los de la salada. Yo no sé para qué los tiran tan lejos. Pues sí, más chinga. Pues sí. Oye, yo creo que uno se movió, ¿eh? Voy a dar aviso. ¡Ey, García! ¡Avísale a los de rescate! ¡Hay uno vivo, eh! Tenemos un 1147 en un barranco. Correcto, jefe. ¡Ey! ¿Qué haces allá abajo? ¡Espérate! Yeah.
Está vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Regresó del infierno. Homie, no tengas miedo, que ya bajó el sol. Y tú eres un chingón.